Indiana Jones probablemente sea el personaje más famoso de la historia del cine de aventuras. No es alguien que requiera demasiada presentación. Incluso os podría decir que es el culpable de que más de uno y una hayan estudiado materias como arqueología o antropología, y eso yo lo vi en mi universidad. En sus viajes desactiva trampas milenarias, se enfrenta a sus enemigos en peleas acrobáticas, encuentra artefactos antiguos y, en definitiva, pasa por situaciones increíbles. ¡Ey! Plot twist, eso no es lo que pasa con los arqueólogos, lo que ocurre con ellos es que se pasan la vida dándole con un pincelito encima de una piedra. Yo qué sé, la magia del cine. Ay, aunque, ¿qué me diríais si os cuento que las aventuras de Indiana Jones tienen más de real de lo que imaginamos? Acompañadme, porque os invito a un viaje mágico. No, en serio, vamos a repasar la primera de esta colección, Indiana Jones en busca del arca perdida, que dirigió Steven Spielberg en el año 1981. Esa fue una de las primeras veces que colaboró junto a George Lucas, que le hizo de productor. La alianza Lucas-Spielberg probablemente sea la más rentable de la historia del cine, pero no me voy a meter en ese aspecto. Se ha hablado mucho de las curiosidades y de las anécdotas del arca perdida, de que si el nombre original del protagonista no iba a ser Indiana Jones sino Indiana Smith, a que la mítica escena en la que se enfrenta a un tipo con un sable se resuelva con un tiro, aunque estaba diseñada para ser un combate acrobático. Si se cambió, fue solo porque Harrison Ford estaba pachucho de la tripa con la maldición de Montezuma y no podía hacer demasiadas piruetas. De lo que no se ha hablado tanto es que detrás del relato de Indiana Jones se esconde mucha más historia real de la que imaginamos. Por si hay alguien en el mundo que no conoce de qué va la primera parte de esta saga, os pongo al día rapidísimamente. Estamos en el año 1936. Indy es un profesor universitario de estudios antiguos que en su tiempo libre se encarga de buscar y localizar reliquias de la cultura que sea. Un día recibe la visita de un par de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y le realizan un encargo para encontrar el Arca de la Alianza. Este es un objeto divino de la mitología judeocristiana. En la Biblia se la conoce como Arca de Yahvé y en teoría se construyó por orden del dios de los judíos el primer año después de que empezase el éxodo. Y les dejó unas instrucciones muy precisas de cómo debía de ser. Se trata de un cofre de madera de acacia revestida de oro, aunque su cubierta sí que era maciza de oro puro. Medía como 1,11 m de alto por 66 centímetros de ancho y se la ordenó Yahvé a Moisés mientras estaban vagando por el desierto para que guardase los mandamientos. En la Biblia se menciona en numerosas ocasiones e incluso se la puede hacer un rastreo histórico. Y sería el siguiente, pasó 40 años en el desierto hasta que se trasladó al Templo de Salomón. Después de eso se menciona unas cuantas veces, pero la última es unos 500 años después de su construcción, en el 642 a.C., en donde en la Biblia se puede leer una orden por parte de Dios de que el rey Josías debe de colocarla en el templo, aunque tampoco se menciona que hubiese salido antes de ahí. Ese sería el último registro escrito de su ubicación. Han pasado casi 2000 años de ese dato, y ahora la pregunta es, ¿dónde está? Aunque otros arqueólogos hicieron una pregunta mejor. ¿Existió? Dentro de la arqueología israelí hay autores que rechazan su existencia porque su historia está escrita dentro del Éxodo, al que consideran un texto mitológico sin tintes de realidad. Para otros sí que existió, ya que se han encontrado artefactos similares a los que describe la Biblia en periodos muy antiguos del pueblo judío. Pero ¿por qué tanto interés en un baúl donde se guardan dos tablillas de piedra que todo el mundo sabe lo que tienen escritas? Bien, pues porque el artefacto divino tenía una serie de cualidades que lo hacían peligroso. La caja estaba cubierta con pieles y con telas azules para que nadie muriese fulminado solo por mirarla. Es decir, es peligrosa y podía ser utilizada como un arma. Incluso en varias ocasiones, la Torá recoge cómo se puso en el campo de batalla para luchar contra sus enemigos. El ejército que lleve el arca consigo es invencible. Bueno, ni tanto. Me metí a buscar en la Biblia si eso era cierto y la verdad es que me llevé una decepción. El arca no es garantía de victoria en el campo de batalla. En el libro de Josué se cuenta que en una guerra entre los hebreos y los filisteos, los israelitas llevaron la reliquia a la batalla para subir la moral de las tropas, pero no la levantaron demasiado. Sufrieron una humillante derrota al punto de que mataron a su rey Saúl y de paso los filisteos le secuestraron el juguete. Así que yo qué sé, tenerla tampoco es el amuleto definitivo para ganar una guerra. Y en esa misma escena hay otra pequeña columpiada. La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. Realmente la Biblia no dice eso en ningún sitio. Lo que sí que se comenta es que tiró las murallas de Jericó. Eso también aparece en el libro de Josué. Breve inciso. A Josué parece que le gustaba sacar a paseo el trasto este. La mitad de referencias bíblicas que hay son con él. Mirad, en una ocasión Josué tenía que cruzar el río Jordán, pues a lo Moisés con su bastón, colocó el arca delante del río y como suele pasar con los judíos, el agua se separó para dejarles paso. A ver, que me despisto. No os quería hablar de esa anécdota de Josué con el arca, sino de otra. Cuando la usó
contra la ciudad de Jericó. En esa localidad habían prohibido la entrada a los hebreos y eso a Yahvé lo tenía quemado. Así que le dijo a Josué, ve para allá y lleva el arca contigo. Durante una semana dieron vueltas cada día a sus murallas, con el arca claro, y a la semana tocaron una fuerte trompeta, lo que se conoce como trompetas de Jericó. Quedaros con el nombre que aparecerá más adelante. Tras tocar el instrumento, el arca hizo su trabajo, no me digáis cómo, y derrumbó las murallas de la ciudad. Solo eso, no destruyó la ciudad entera. Y me parece que algo así solo lo hace un objeto que no es ni mágico ni antiguo, la bomba nuclear. Hace poco en el canal dediqué un vídeo a Hiroshima y otro sobre los efectos secundarios y la gestión de crisis por parte de los estados. Os lo recomiendo. Bueno, pues a falta de petardos nucleares, los del Tercer Reich querían hacerse con el Arca de la Alianza por su poder militar. Por esa razón, pero hace dos años que los nazis tienen equipos arqueológicos recorriendo el mundo entero en busca de todo tipo de objetos religiosos. Esto que acaban de mencionar de los equipos de arqueólogos no es solamente una fantasía para dar sentido al argumento de Indiana Jones, sino que en la vida real existieron y de veras se dieron vueltas por el mundo buscando reliquias con poder para sacar ventaja mágica frente a sus adversarios. En el año 1935 se crea la NENERF, que se traduciría como herencia ancestral. Esa era una sociedad encargada de estudiar y hacer investigaciones sobre el origen de la raza aria, para así justificar su historia y su supremacía. Es un excelente ejemplo de cómo se puede retorcer la ciencia para buscar la justificación política. Fue creada por Himmler, jefe de las SS y aficionado al ocultismo. Dentro de esta organización colocaron a las cabezas pensantes más importantes de Alemania. Estaba compuesto por antropólogos, arqueólogos y otros científicos sociales que se ocuparon de temas como la historia germánica temprana, la investigación de runas, el mito de Atlántida o la teoría mundial del hielo. Más adelante cruzaron esa línea de lo suyo y se centraron en temas mitológicos de diferentes culturas, barajando la hipótesis de que existen objetos cargados de una energía especial. Pensaban que el cristianismo había eliminado viejas creencias religiosas que tenían un potencial real y una conexión con fuerzas ocultas. Estas reflexiones les llevó a dar lo que os estaba mencionando, un paso más: realizar esas expediciones para comprobar sus teorías y, de paso, ir a la búsqueda de esos objetos que se consideraban simplemente mitología. En un primer momento, esta gente hicieron trabajos de estudio en despacho, recopilando mitos, buscando teorías sobre una glaciación primitiva, evaluando si la Tierra era hueca, pero después pasaron a una segunda etapa en la que realizaron las expediciones. Su objetivo fue localizar esos objetos míticos como el martillo de Thor o la espada de Excalibur, porque según ellos estaban relacionados con la raza aria. Y también sería una manera de demostrar que detrás del mito se escondía la verdad. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Todos estos viajes, expediciones y búsqueda de cosas mágicas vista desde nuestros ojos puede parecer una locura, pero pongámonos en contexto. En 1922 se encuentra la tumba de Tutankamón, y poco antes, en 1872, un arqueólogo alemán llamado Schliemann localiza Troya, solamente leyendo la Ilíada y la Odisea. Es decir, son años en los que se está cuestionando el mito como si solo fuese un simple relato, porque empiezan a aparecer por todos los lados indicios y pruebas de que tenían una base real. Por eso comienzan a realizar viajes por todo el globo. Por ejemplo, fueron a Bolivia para estudiar las ruinas de los templos en los Andes, y se centraron en analizar los símbolos y el lenguaje escrito en sus paredes, llegando a la conclusión de que había una conexión entre las runas germánicas de los petroglifos y los dólmenes con las que aparecen talladas en las piedras andinas. También encontraron similitudes en las estructuras habitacionales, es decir, en las casas, y eso les dio para pensar de que todo lo que encontraron en las ruinas mayas había sido realizado por migrantes nórdicos miles de años atrás, cuando se dio el gran deshielo. También expedicionaron al Tíbet con la idea de encontrar una entrada por las montañas del Himalaya a la Tierra Hueca, y de paso comprobar si existe una conexión racial muy antigua entre arios y tibetanos. Para esta misión enviaron un equipo de 5 personas, entre las que se encontraba un antropólogo, que estuvo midiendo cráneos, un ornitólogo, un geólogo y, por supuesto, un cámara que tomó registro de todo lo que pudo. Con lo recogido se realizó un documental. Si os parece, podría sacar un vídeo doble hablando sobre la expedición nazi, que tiene su miga, y otro en el canal de antropología sobre esoterismo, conocimientos ocultos y las teorías pseudocientíficas que creían en el Tercer Reich. Y si os está resultando interesante lo que os estoy contando, que sepáis que esto se va a poner mucho mejor. Porque no solo es real la agrupación de científicos nazis que aparecen en Indiana Jones y el Arca de la Alianza, sino que la misión de dar con ella realmente existió.
E incluso algunos historiadores han estudiado todo eso. En el año 1943, cuando la guerra había dado un vuelco para los alemanes y ya no se encontraban en posición ventajosa, sino más bien con el agua al cuello, empezaron a buscar opciones desesperadas. Es cuando empiezan a verse más las Wunderwaffen, que podríamos traducir como armas maravillosas. Y aunque hay mucha fantasía con este tema porque los teóricos de la conspiración se han encargado de ensuciarlo, sí que es cierto que algunas versiones mejoradas de esas armas maravillosas sirvieron para enviar el hombre a la luna, es decir, se diseñó con los planos de un misil intercontinental con destino Berlín-Nueva York. Bueno, pues en esa época también es cuando se pone en marcha la operación secreta conocida como Trompetas de Jericó. Si prestasteis un poco de atención al vídeo, sabréis de dónde viene la referencia. El objetivo de esta misión era encontrar el Arca de la Alianza porque, en teoría, bien usada, o bueno, mal usada, según como lo mires, podría volverse un arma de destrucción masiva que diese un vuelco al resultado de la guerra. Ya, cuando no te queda nada te agarras un clavo ardiendo. Pero no fueron a buscarla a El Cairo ni se encontraba en la ciudad abandonada de Tanis, que por cierto, en 1936, época en la que se ambienta la peli, era una ciudad como Troya en el siglo XVIII, una ciudad perdida de la que solo se tenía registro por los textos. Se suponía real y no ficticia porque había sido la capital de las dinastías 21 y 22, y fue encontrada en 1939 por un arqueólogo francés llamado Montet, tras más de una decena de años excavando. Es uno de los grandes hitos de la egiptología que casi nadie conoce porque quedó eclipsadísimo por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como la ciudad fue abandonada, encontraron muchos objetos históricos, las tumbas sin saquear y ajuares únicos, pero por ningún lado se encontró ni rastro del Arca de la Alianza. Tampoco los alemanes la buscaron en Egipto, lo hicieron en España. Y esto sí que ha sido un plot twist que nadie esperaba, ¿eh? Para entender esta historia tenemos que trasladarnos al siglo XI-XIII después de Cristo. El Vaticano ha declarado las cruzadas, que básicamente son campañas militares en las que participan casi todos los reyes y la alta nobleza europea, con la intención de intentar recuperar Jerusalén. Y lo de recuperar entre comillas, porque antes no era suyo. Entre 1095 y 1270 hubo 8 cruzadas oficiales. Los que enviaron a guerrear no fueron los hijos primogénitos, sino los segundones, que en la mayoría de los casos andaban metidos en monasterios y llevaban una vida espiritual. Viajar a Jerusalén les abrió las puertas a otras fórmulas místicas. De ahí saldrán masones y cátaros. Por otro lado, como en toda guerra, hay saqueos y robos. Y me diréis, ¿qué tiene que ver esto con que busquen el Arca de la Alianza en Toledo, España? Pues los del Tercer Reich pensaban lo siguiente. En algún momento entre el año 1100 y el 1150, el Arca de la Alianza fue encontrada por templarios y traída a Europa. Se cree que por parte de Hugo de Pines, más en concreto fue llevada al norte de Francia. Como prueba de todo esto, tenemos un relieve en la Catedral de Chartres que es solo para iniciados. Mirad, en él se representa un cofre sobre dos ruedas. Se dice que el carro ese es el Arca de la Alianza siendo transportado a Europa. Además, la escena deja entrever que se usó en combate durante el siglo XI. Más tarde, con los cátaros, que sería el brazo popular y religioso filosófico de los templarios, fue trasladada al sur de Francia. Poco tiempo después, en el año 1165, se decreta la primera Inquisición, que se dedicó a perseguir a los herejes, en particular a los cátaros. Estos se vieron obligados a mantenerse en la clandestinidad y muchos migraron al norte de España, a Cataluña. Por ahí entraría el arca a la península. Tras eso pasó varios siglos escondida en un monasterio del norte y después adquirida por la comunidad judía de Toledo. Eso ocurriría sobre la época de los reyes católicos. Se cree que estas pistas habían sido extraídas mediante interrogatorio de un rabino que tenían preso en Auschwitz. El tema es que sí que hubo una comitiva de la Nenerv que viajó a Toledo y que preguntó al máximo líder espiritual judío. Este le contestó que no tenía ni idea y que sospechaba que había sido secuestrada por el Estado español y que la tenían guardada en el Museo Arqueológico Nacional, junto a otras piezas de origen egipcio. Los alemanes viajaron a Madrid para ver qué se encontraban. La respuesta fue... nada. La misión había fracasado y no hubo tiempo para replantear la búsqueda. A lo que hay que añadir que el conflicto estaba llegando a su fin y los recursos materiales y humanos del Reich se usaron para intentar sobrevivir. Y esta no fue la única expedición a la península ibérica en busca de artefactos, chorradas mágicas y justificaciones Arial 12. Viajaron al menos en 5 ocasiones a Euskadi buscando sus orígenes e hicieron otra incursión en Cataluña para localizar el Santo Grial en Montserrat. Pero eso sería tema para otro vídeo de Indiana Jones. Si os cundió este, también podríamos mirarlo. Soy un peinapiedras, estás en un yacimiento arqueológico y nos vemos en los vídeos. Hitler está chiflado por el tema, está loco. Su obsesión es el ocultismo.